¿A este me toca a mí? Sí. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la isla Martín García, vamos a hacer un recorrido. Vamos a estar mostrándole la isla como nunca la vieron. ¿Nos acompañan? Bueno, ahora vamos a ingresar a la isla. Este no es el camino principal, pero es divertido. Está la sombra, además hoy hace mucho calor. Y les mostramos un poco también acá lo que es la selva, le podemos decir. Hay realmente especies de la selva misionera, de zonas más tropicales que acá, porque son arrastradas por los ríos. Esta isla está en el Río de la Plata. Tenemos cerca, muy cerca, el Paraná y el Uruguay, que vienen de allá arriba, de la zona de Misiones. Les contamos que hay dos formas de acceder a la isla. Una es por aire, como hicimos nosotros, y la otra es mediante la contratación del tour. La navegación de Sturla Viajes tiene dos puntos de salida. Uno es Puerto Madero y la otra es Tigre. Demora aproximadamente 2 horas y es un costo de 10.500 pesos aproximadamente, que incluye almuerzo en el comedor Solís. Acá tenemos edificaciones de lo que fue la parte, ¿cómo podemos decirle?, productiva de la isla. Hay un carril, se nota que había una especie de trencito. Hay unas vías. Habría algo. ¡Upa! Mirá lo que tenemos acá, lo acaban de ver. ¿Cómo salió de la nada? Un lagarto. Bueno, hay muchos de estos acá. Por lo tanto, recomendamos que caminen con precaución. ¡Qué miedo! Más allá de que son inofensivos, sí, pero hay otros. Hay yararajas. Exactamente, hay otros animales que no lo son tanto. Así que donde está muy espesa la vegetación, cuidado. Bueno, estamos en el sector de los cañones. La isla está rodeada de cañones. Esto sirvió obviamente de defensa de la isla. Esta isla fue disputada numerosas veces, en numerosas ocasiones. Primero fue disputa de los charrúas y los guaraníes chandules. Y fue descubierta por europeos en una expedición del año 1516. La expedición estaba comandada por Juan Díaz de Solís. Esta isla debe su nombre al despensero del barco, que se llamaba Martín García. Martín García falleció a bordo y fue sepultado en esta isla. Fue disputada también por Portugal y España por su ubicación estratégica. Recordemos que la isla Martín García está rodeada entre la desembocadura del río Paraná y del río Uruguay, es donde empieza el Río de la Plata. Fue ocupada por los españoles y al crearse el Virreinato del Río de la Plata, el primer virrey, Pedro de Ceballos, la fortificó y la convirtió en una guarnición militar. Esta isla se la disputaron varias veces, Argentina y Uruguay, hasta que en el año 1973 se firmó un tratado en el cual se declara que la isla pertenece a la Argentina, pero las aguas son de soberanía uruguaya. La isla Martín García fue declarada reserva natural, pertenece administrativamente a La Plata y forma parte de la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos en lo que fue la prisión de la isla Martín García. Funcionó entre el año 1755 y 1962. Acá se traían los presos más peligrosos porque al estar rodeado de agua era muy difícil de salir de vivo si te escapabas de esta prisión, obviamente. También estuvieron presos aquí muchos presidentes, entre ellos Marcelo Torcuato de Alvear, Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen. También funcionó como destierro de indígenas en la campaña del desierto y, bueno, obviamente de presos comunes. Bueno, estamos ahora frente a una de las canteras de la isla Martín García. La cantera es un espacio donde se extrae piedra.
Es muy particular el uso que tuvo este lugar, porque los presos alojados en esta isla eran tomados como mano de obra barata para la extracción de piedras que después usaron en adoquinados de las calles de Buenos Aires, no todas por supuesto, pero algunas importantes como la calle de Defensa. ¿A dónde vamos ahora? Que es una de las cosas más importantes cada vez que viajamos, salimos. Y para que yo no me ponga de mal humor, comer. Comer. Vamos a ir a comer al comedor Solís. Es uno de los restaurantes más grandes que tiene la isla. Por no decir el único. Sí, tiene algún kiosquito, pero bueno, el restaurante que tienen que venir es el Solís. Hay gran variedad de platos, así que ahora les vamos a estar mostrando. Llegó la comida. Esto se ve bien. ¿Qué tenemos? Parece vacío. Pollo. Pollo, chorizo, morcilla. Sí, ¿no? Patamulo, sí. Y vacío. Muy bien. Sí. Se ve bien. Así. Papas. Ensaladita. Bueno, ya terminamos de almorzar. Les contamos que en el comedor gastamos 4.550 pesos, como... Les mostramos, comimos una parrillada con papas fritas, ensalada y de postre un helado y un flan mixto. Ah, y tomamos una coca grande. Exactamente. Acá en la isla Martín García no existen las viviendas privadas. Todas pertenecen al Estado y para poder mudarse acá y vivir acá, uno tiene que cumplir con uno de estos dos requisitos. Estas cotorras, si me dejan hablar. Tiene que tener un trabajo como empleado público, ya sea educativo, de prefectura y bueno, otros que hay también en la isla. Si no, la otra forma de poder mudarse acá es traer un proyecto, un emprendimiento turístico y ahí te pueden dar un alojamiento para que lo lleves adelante. Está la idea en proceso, de hecho, de que la isla sea un atractivo turístico. Poblarla nuevamente, que llegue a tener más personas, como en algún momento lo fue. No creo que las 4.000 que vivieron en su auge, entre comillas auge, porque el uso era totalmente distinto al que se plantea ahora. Pero bueno, hoy en día hay 150 nomás, así que hay una intención de repoblarla y darle un movimiento. Bueno, aquí se nota que están en obra, este lugar lo están limpiando. Hay un olor, ¿no? ¡Horrible! Sale un olor a podrido acá adentro. Pero acá hay un lugar accesible, lindo, para llegar hasta el agua. Siente el olor a... Bueno, a río, a agua, ¿viste? Agua de río. Que está bastante limpia, por cierto. También por un tema de corrientes. Se depositan más en Buenos Aires que acá toda la basura. Allá a lo lejos se ve la ciudad de Colonia, Uruguay. La isla Martín García tiene aproximadamente 2 kilómetros cuadrados de superficie y actualmente, como les comentaba Guido, tiene entre 100 y 150 habitantes. Otro dato importante de la isla es que acá no vamos a encontrar vehículos, solamente los que
podemos llegar a visualizar son de uso oficial. La isla cuenta con una despensa también, que recién compramos algo para hidratarnos porque hoy hace mucho calor. Y nos comentaba el chico que nos atendió que están esperando mucho turismo, ahora se viene el fin de semana largo de octubre. Y también nos comentaba que este auge de la isla también se debe un poco a la visita bastante frecuente del gobernador. Como les decíamos antes, la isla depende de la provincia de Buenos Aires y Kicillof, el actual gobernador, viene seguido por gusto, lo hemos escuchado decir. Así que bueno, asumimos que está relacionado a eso también, el impulso que está teniendo. Hasta hace poco la isla tenía luz eléctrica más o menos 2/3 del día. Se desconectaba el servicio por la noche y después lo retomaban. Hoy en día ya no, es permanente y se están llevando adelante varias obras respecto a la energía para optimizar aún lo que es el consumo. Hay termotanques solares, los tubos que van al sol para calentamiento de agua sanitaria. También se están instalando paneles solares, están haciendo un parque solar. Impresionante cómo varía la vegetación. Ahora que estamos en un suelo más árido, pero a metros nomás de donde estábamos antes, con suelo de arena, todas plantas más bajas, con hojas más chicas, de hecho hay unos cactus. Así que lo interesante de esta isla es la diversidad que tiene en una superficie tan chica. Bueno, acá estamos en el llamado barrio chino. Acá están las edificaciones a los costados, que ahora les vamos a mostrar más en detenimiento. Pero primero queremos contarles por qué se llama de esta manera. El barrio chino está lo que era el puerto viejo y el pueblo que funcionaba anteriormente, el pueblo originario, digamos. ¿Y por qué se dice barrio chino? Porque en esta zona estaban las prostitutas y a las prostitutas le decían chinas. Deducimos, no sé si será así, ustedes déjenos en comentarios, que la palabra china que usaban los gauchos para llamar a sus mujeres, la china o la China Suárez, no sé. Es de película de terror esto, ¿no? Sí, pero ¿cuánto medían acá? 20. Entra la despensa. Como comentábamos antes, no es recomendado ingresar a estos lugares por posibles desmoronamientos. Inclusive el suelo también puede llegar a hundirse. Esto tiene muchísimos años, pero sobre todo un importante abandono. Así que por seguridad lo filmamos desde afuera. Las tarántulas que debe haber acá. No sé si se dice así, pero es impresionante cómo se combina la vegetación con la edificación. Cómo se empiezan a entrelazar. Y donde hubo vida humana y ya no, la naturaleza toma parte. Bueno, ahora vamos a entrar a la panadería típica de la isla, del año 1913. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ¿llevamos? Llevamos, dale. Pan dulce. ¿De qué? ¿Kilo, medio o qué es? De medio. La panadería de la isla es muy famosa por los pan dulce. Nosotros compramos uno, nos salió 1.400 pesos de medio kilo y ya lo hemos probado anteriormente, es muy rico, así que se los recomendamos. Así es. ¿Alguna vez que lo cortás? A veces que es un budín. Sí, relleno, dicen. Sí, tiene preliné. Preliné. Muchas gracias, hasta luego. Caminar por acá, sobre todo viendo esto, a mí me hace acordar a la reserva ecológica
de Costanera Sur en Buenos Aires. ¿Qué opinás? Sí, sí, es bastante similar. De verdad. ¡Qué cuidado! Que... No me la creí, claramente. Bueno, estamos ingresando al cementerio de la isla Martín García. Raro esto, a ver, miren. Inaugurado en 1899 tras la inundación y devastación de los anteriores. Las cruces inclinadas también pueden observarse en otros cementerios argentinos y se conjetura su probable origen masónico. A ver, vamos a ver lo de las cruces. Esa se inclinó demasiado ya la primera. Es verdad. Es verdad, están todas inclinadas. Y qué raro, ¿no? O sea, está como los ataúdes de cemento. Sí, es muy raro. Bueno, quizá en el siglo XIX se hacían así. Vamos a buscar la tumba de Martín García, a ver si la encontramos. Ya hay algunos que no se llegan a leer. Este, por ejemplo, dice 15 del 3 del 1900. 1900, tenés razón, 1901. Acá tenemos otro de 1909. Igual particular, ¿no? Aparte no hay nadie. Ese es otro dato. Los cementerios más populares que se pueden visitar en Buenos Aires tienen gente, son lugares turísticos. Acá no hay absolutamente nadie, estamos solamente nosotros dos. Finalmente, a la tumba más importante de todas, que es la de Martín García, 1516. Tiene más de 500 años. La realidad es que difícil comprobar si los restos realmente quedaron acá, por más que hoy estén totalmente desintegrados o hayan sido trasladados en algún momento, porque son muchos años de historia donde ni siquiera la Argentina era la nación que soy, o sea, no estábamos conformados como país. Pero bueno, como recuerdo, ¿cómo decirlo? Anécdota. Sí, es algo más simbólico, creo yo. De hecho, como les contamos, la isla va mutando en su estructura, si se quiere, por todos los sedimentos que trae el mismo río, y hay que ver en dónde lo enterraron al Martín García originario, digamos. Así que bueno, esto es algo más simbólico. Inclusive el cementerio, por supuesto que no es de esa época donde no había absolutamente nada, acá es de 1899. Exacto, sí. Sí, sí, creo que antes estaba ubicado en otro lado y calculo también por las inundaciones y demás de haber mutado la ubicación, la localización dentro de la isla del cementerio. Es una de las zonas más altas, por supuesto, ¿no? Porque la idea es que acá no llegue el agua. Tumbas del siglo XIX, del siglo XX, y la verdad tiene un encanto particular. Está bueno visitarlo. Y obviamente que lo hacemos con mucho respeto y lo mostramos para que ustedes vean y conozcan el lugar, pero siempre con mucho respeto. Y los invitamos a que vivan esta experiencia. Este es el jardín número 921, que se llama Rubén Darío. Se llama así porque Rubén Darío habitó esta isla. El poeta nicaragüense Rubén Darío se alojó para recuperarse de las adicciones, creo que era alcohólico. En este lugar estuvo preso Juan Domingo Perón del 13 al 17 de octubre del año 1945, cuando fue el día histórico que se rememora el Día de la Lealtad Peronista. Estamos ubicados en el crematorio. Fue construido durante la presidencia de Sarmiento y tuvo su mayor actividad cuando azotó a nuestro país la fiebre amarilla en el año 1881. Thank you.
vamos a aprovechar para que para tomar unos mates con el pan dulce de Martín García, especial. Ahora les contamos a ver qué tal nos pareció. Estamos en el Mirador de Aves. Que está pasando el barrio chino. Está pasando el barrio chino, exactamente. Tenés que subir dos escaleritas, que son tipo las de bombero, no sé cómo se llaman. Escalera de gato. Ah, ok. Y la verdad está bueno, porque tenés una vista panorámica de cierto sector de la isla. Y obviamente lo que sería el avistaje de aves. Acá hay numerosas especies de aves. ¿Y cuántas hay? Hay 250 más o menos. Y en la Argentina hay alrededor de 1000 en todo el país. Así que hay un cuarto de las especies de la Argentina se pueden encontrar acá en la isla Martín García. Es un dato interesante. Nosotros no sabemos absolutamente nada de aves, ni fotografiamos aves, ni nada que se le asemeje. Pero al que le gusta, bueno, sabe que acá tiene un lindo spot para hacerlo. ¿Probamos el pan dulce? Vamos a probar el pan dulce. Creo que para los que no les gustan las frutas abrillantadas, hay algunos con frutos secos también, y me parece con chocolate. Ahora no tenía, pero cuando se acercan las fiestas, en general hacen más variedades, porque bueno, hay gente que no le gusta mucho el tema de las frutas. No, a mí sí, a nosotros bah, nos gusta absolutamente todo, sí. ¿No? Es un problema, es una ventaja, pero es un problema también. Parece estar buenísimo. No tenemos cuchillo, así que no. A lo caníbal. Sí. Mano. Entramos con la mano. Esta amiga. Viene esa amiga. Se lo ve muy bueno. Tiene chocolate. Tiene chocolate este. Ah, bueno. Todo lo que dije antes no tiene ningún tipo de validez. Este pan dulce está bueno de verdad. Muy buena, la masa es exquisita. Muy bueno. Es un buen souvenir también para llevar de, ¿no?, de recuerdo de la isla Martín García. Es un lindo souvenir, sí. La isla Martín García, como territorio es uno solo, pero pertenece a dos países y hay un límite que pasa justo por acá. Hay que imaginarlo. Esa división es entre Argentina y Uruguay. Es el único límite con Uruguay seco, digamos, la única frontera seca. Es totalmente intransitable del lado uruguayo. No hay sendero, no hay calles, no hay muelle, no hay absolutamente nada. Tanto el lado uruguayo como el lado argentino, pasando la pista de aterrizaje que está para allá y luego les vamos a mostrar, son territorios específicamente de reserva natural. La isla Martín García está en el Río de la Plata, que es un estuario, que es una desembocadura de río o ríos en el mar. Tiene particularidades esta condición geográfica porque son lugares donde se acumulan un montón de sedimentos. La isla Timoteo Domínguez, que es el sector uruguayo de donde estamos ahora, se forma y va transformándose también por esta acumulación de sedimentos a lo largo del tiempo. Así. Bueno, ahora estamos frente a uno de los lazaretos que funcionaron acá en la isla, Martín García. Primero decir que es un lazareto. Es un lugar donde se confinan a enfermos, sobre todo enfermos en pandemias, ¿no?, para aislarlos del resto de la población. Y este lugar se usó cuando venían inmigrantes europeos con ciertas enfermedades, y en ese momento se desconocía el motivo por el cual estaban así, entonces se los traía acá, quedaban haciendo cuarentenas y después iban al continente. Y también se utilizó en algunas epidemias del país, como la fiebre amarilla, y cólera también, ¿no? Cólera, sí. Se traía acá a los enfermos de esa época. En esta casa se hospedaban los médicos que trabajaban en el lazareto y también se hospedó el poeta Rubén Darío, que les comentaba recién, que hay un jardín con su nombre. Se hospedó algún tiempo para recuperarse de las adicciones y fue aquí donde compuso su marcha triunfal, que tan famosa es. Acá tenemos uno de los hospedajes, hostal y camping de Grumetes. Tiene espacio para el acampe, hay mesitas, parrillas, bueno, se ve bastante gente de hecho, y también tienen habitaciones. Sí, hay algunas que tienen servicio de refrigerador, digamos, y otras no, y bueno, de eso depende también el precio, va variando.
Bueno, este sector de la isla tienen bicicletas para hacer kayak y unos botes a remo. Se puede alquilar acá. Nosotros la realidad es que no consultamos los precios, pero está al lado de la zona de los cañones. Bueno, nos volvemos para el territorio. Camino a la pista. Este es la calle principal que une la pista con el centro de la isla. Esperamos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y activar la campanita para no perderse ningún video.